Listo. A ver, ya. Venga. ¿Qué tipo de hombre te gusta? Inteligente. ¿Entre guapo y rico cuál prefieres? Generoso. ¿Te han roto el corazón? Sí. ¿Has roto corazones? Sí. No hay camino fácil. Haga lo que haga, alguien saldrá herido. Deja de pensar en lo que los demás quieren. ¿Qué opinas del racismo? Tiene que desaparecer. ¿Qué ciudad del mundo prefieres? Ciudad de México se me hace fascinante. ¿Y a dónde te gustaría viajar? Japón. Fuera de México, ¿qué ciudad te gusta? Clásico, París. ¿Qué haces para mantenerte delgada? Ay, pues no como chucherías, ni dulces, ni nada con azúcar. ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Mexicana! Amo las quesadillas y los taquitos al pastor. ¿Te gusta la comida picante? Muchísimo, amo el picante. ¿Con cuál animal te identificas? Ay, todo el mundo dice águilas reales y tiburones y linces. Yo sería un muy buen oso. ¿Qué es lo más importante para ti? La familia. ¿Qué cambiarías de México? La corrupción, la violencia. ¿Has hecho algún video íntimo? No. Así que si ven uno, fake news, no soy yo. Cosas que haces poco, pero que te gusta mucho. Ser anfitriona. La verdad es que lo hago poco, pero me encanta recibir gente en mi casa, ver todos los detalles y que todo esté perfecto. ¿Qué tipo de música te gusta? De todo menos reggaetón. Es como preparar un sándwich en la mañana. Pones pan, queso, jamón, el otro pan, ya. Eso es lo que pasa con la música. Y es una falta de respeto para los artistas que están haciendo música de verdad. Se siente mal. Es muy fácil. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? Me cautiva mucho la voz. Okay. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. Si fueras un taco, ¿cuál sería? Taquito al pastor, con mucha piña y limón y mucha salsa. Eres bien palera en Instagram, ¿verdad? Sí, con mis amigos y de verdad la gente que quiero los apoyo mucho. Soy bien palera. ¿Quieres casarte, tener hijos? Sí, en el futuro me gustaría una familia. Tu vida es muy misteriosa. ¿Será que te gustan las mujeres? No, me gustan los hombres. ¿Con quién te gustaría quedarte encerrada en un ascensor? Leonardo DiCaprio no me molestaría. ¿Cómo se siente que todo salga bien? Pues no sabría decirte porque no todo me sale bien. ¿Tienes alguna enfermedad? Que yo sepa, no. ¿Cuál es tu mayor temor? Que algo malo le suceda a la gente que quiero. ¿Qué libro marcó tu vida? Más que uno solo, creo que el hábito de leer me ha ayudado y me ha acompañado siempre. ¿Algún artículo raro que tengas en tu casa? ¿Especial? Pues mira, genera amor u odio una colección que tengo de peluches de tamaño natural. Tengo una jirafa, un elefante, un tigre y un león. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. ¿Eres celosa? Territorial. ¿Te han puesto el cuerno? Seguro que sí, pero la verdad no me he dado cuenta. ¿De qué te has disfrazado? ¿Vieron Breakfast at Tiffany's? Bueno, pues de Audrey Hepburn. ¿Descubrimiento de esta semana? En el ocio de la cuarentena, pues me puse a sembrar cosillas y hoy amaneció una alcachofa. ¿Tienes tatuajes? ¿Dónde y por qué? No tengo por una razón, porque creo que los amores de mi vida o mis intereses, creo que no necesito recordármelos a base de escribírmelos encima y menos anunciarlos a todo el mundo. ¿Cuál es tu pieza de vestir favorita? Vestidos, faldas. ¿Duermes bien? ¿Qué haces cuando no puedes dormir? A veces tardo para dormir y pongo series, películas. ¿Un tip de belleza? Lávense siempre la carita antes de dormir y usen mucho protector solar. ¿Día favorito de la semana? Viernes, me recuerda a la escuela. ¿Primer trabajo que tuviste? Como a los 8 o 9, el Peñón del Amaranto. Y por ahí de los 15, Disney Club, un programa infantil. ¿Peor chisme, lo peor que han dicho de ti? Me escuché por ahí que le había robado el novio a alguien. ¿Y es verdad? ¿Ves tus trabajos? Sí, todos. ¿En qué gastas más? Zapatos. ¿Qué te parece irresistible en un hombre? Que sea cariñoso, que yo sienta que me pueda apoyar en él, que sea generoso, protector.
¿Con cuál galán de televisión te ha gustado más trabajar? Ay, pues mi cuatacho, David Cepeda, la verdad. ¿Qué haces cuando te cae gordo alguien? Lo ignoro. Como que no existe. ¿Regresaste a las clases de pintura? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Regresaste sí o no? Sí, si no te lo había comentado, fue porque... ¿Qué tipo de pelis te gusta ver? Suspenso, espías, intriga. ¿Con quién te gustaría trabajar? Ay, pues con los rockstars mexicanos. Cuarón, Iñárritu, Del Toro, Pavlovich. ¿Qué tipo de peli te gustaría hacer? Ciencia ficción. La llegada de los aliens, viajes en el tiempo, eso me fascina, me encantaría, me encantaría. ¿Te has peleado con alguna compañera o compañero en alguna novela? Y si es así, ¿en cuál? Sí, con una compañera de Amar sin ley. ¿Lees poemas? No. Me gusta que me los lean. ¿Te has fusionado con algún personaje? Ay, no. Eso es mito urbano, no pasa. ¿Te gustan las flores? Recibirlas. Me fascina. ¿Tu mayor pasión? Ay. Viajar y comer. Y si es junto, mejor. Si fueras presidente, ¿qué harías? Educación. Educación, 100%. Di algo controvertido que cause polémica. Uy, creo que mi generación, e incluso generaciones atrás de mí, estamos muy delicaditos. Creo que hay mucha más inercia para enojarse y ofenderse antes que proponer. Y que trabajar por lo que uno quiere. ¿Te han maltratado alguna vez? No. No, pero supongo que nunca he llegado a los maltratos grandes en una relación porque nunca he permitido los chiquitos tampoco. ¿Eres feminista? Soy humanista. No veo el mundo a través de una guerra entre hombres versus mujeres, pero sí me gustaría que las mujeres se propongan y logren mucho más. ¿Qué fruta serías? A veces me confunden con fresa, a veces amanezco piña, pero un duraznito. ¿Por quién votaste la pasada elección? Ah, no te puedo decir, pero es fácil de sospechar por quién no voté. ¿Tienes novio? No. ¿Has estado enamorada? Sí, mucho. ¿Entre rico y guapo, cuál prefieres? Generoso. ¿Qué te gusta que te regalen? Cositas chiquitas en cajitas bonitas. ¿Qué odias? La gente miserable, cizañosa. ¿Tienes mascotas? Sí, a dos perrijos que aquí están. ¿Qué haces cuando estás deprimida? Se me quita el hambre. ¿Qué te gustaría saber que no haces? Ay, bailar. Bailar así, cañón, súper bien. ¿Cuál es tu mayor defecto? Que soy impaciente. ¿En qué época te hubiera gustado vivir? O en el presente, o definitivamente que en el futuro. ¿Qué deportes practicas? Equitación. ¿Te gustan las apuestas? Nada. ¿Qué coleccionas? Tengo botellitas de aceite de oliva de todos lados del mundo. ¿Cualidad oculta? La gente no lo cree, pero soy increíblemente cariñosa. Rayo a veces en lo melosa y en lo cursi. Obvio, no siempre, pero sí. Cuando vas a alguna nueva ciudad, ¿qué te interesa? Ay, sí, qué bonito los monumentos y las calles, pero los restaurantes. Casi todo el itinerario es por la comida. ¿Bebida favorita? Para platicar, vino tinto y o un tequilita. Y en la playa, gin coco. ¿Qué piensas de las drogas? No se van, la verdad. ¿Es verdad que el ambiente artístico es muy loco? Sí. ¿Cuál ha sido la peor experiencia laboral? Ya estaba grabando una serie de protagonista y que me quita. ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia laboral? Curiosamente, salí de ahí y lo que hice fue un gran éxito. Que disfruté mucho y realmente yo veo para adelante, ¿eh? Vivo en el presente y miro no hacia atrás. Parece que nunca te pones triste. ¿Cómo le haces? Ay, no es cierto. No es cierto. Las cosas sí me afectan. Y tengo tristezas, pero no... Siempre las muestro. ¿Crees en el amor a primera vista? No. No, si es a primera vista, son otras cosas. Pero se me hace mucho más lindo y romántico enamorarte de alguien y decir que amas a alguien cuando tienes más información que la obvia, que te cautive
y decir que vamos a salir. ¿Qué prefieres, día soleado o tarde lluviosa? Tarde lluviosa, como esta. ¿Alguna experiencia paranormal? Ay, no, caray, pero me encantaría. Fantasmas, vampiros, un ovni. Pepe, Pepe ladra. Pepe ladra, 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 ladra. Pepe ladra, 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 Drácula, Pepe. ¿Cómo es tu firma? Rarísima, nadie la entiende, es un garabato. ¿Cuál es tu estatura? Petit, chiquito. ¿Proyectos próximos para televisión? Bueno, en cuantitito mejore la cosa, vamos a estar ya en el foro grabando Vencer el Desamor. ¿Te enamorarías de un fan? Cuando te enamoras, creo que lo lógico es volverte fan de la persona a la que amas y su groupie y su principal seguidor, 100%. ¿Tres cosas que le recomendarías no hacer a las mujeres? No decir que sí a todo. No sacar conclusiones rápidas, porque no todo es lo que parece. Y definitivamente, sin lugar a dudas, no estar con alguien que te maltrate. Ni físicamente ni emocionalmente, en ninguna manera, porque tú no estás ni para educar ni para salvar de la adicción a alguien que no te trate bien. Punto. Tres cosas que sí le dirías a las mujeres que hagan. Mujeres, sean solidarias y empáticas con otras mujeres. Confíen en sus instintos. Háganle mucho caso a una vocecita interior que te dice, sí, va por aquí, no va por aquí, aguas, escúchenla. Y finalmente, hagan lo que quieran, que la vida es muy corta. Por último, ¿a qué o a quiénes les darías las gracias? Ay, de verdad, a todas las personas que han seguido mi carrera, que han visto mi trabajo, que me han dejado un corazoncito, una pregunta, una carita, un comentario en las redes, han hecho mi carrera. Les debo todas las satisfacciones que he tenido, se las agradezco profunda e infinitamente. Me hacen muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias por ser mis amigos en Face y por todo lo lindo que me hacen sentir. Gracias. Cumplido. Aunque no, ya llevamos mucho tiempo, pero no importa.